Hello, hello. Hi, welcome back. Good evening to everyone. Um, you guys are now, or we all are now, starting our first official week. Um, so, yeah, it's our first Monday working together. So, hopefully, we're going to have an amazing week um, this one, and we're going to get to learn a lot about English. <clears throat> okay, so before anything, I wanted to apologize if, by any means, I happen to be um, buffering at any time, because right now we have a lot of wind here in my region, so that can happen to affect in the internet signal. So if I, at, at any point, I am buffering or you guys hear me like slow or anything like that, it might be because of the of the wind. Anyway. Um, welcome back. Welcome. I hope all of you guys are doing amazing. And we're gonna start working in just a little bit. Bueno, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Eh, les decía, ¿verdad? Si en algún momento llegó a, a sonar eh, como que si me estoy trabajando, puede tener que ver con el hecho de que hay mucho viento en este momento acá en mi región. Y eso a veces afecta, ¿verdad?, en, en la señal. Pero bueno, um, welcome. Now, before we get to talk about everything that. Is in store for us tonight. I would like to get started by asking you guys how was your weekend. So I would like to start by knowing about Rafael. So, Rafael, tell me, how was your weekend, Rafael? Well, uh, um, my weekend, mm -hmm. um, well, I'm staying in my home with okay. my family. Okay. And, and some and some uh, compass by buying um, shopping supermarket shopping, shopping. Uh, on shopping. the supermarket. Okay. And yes, only 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 that. Very good, very good. So when we're talking about uh, when we go shopping on the supermarket, we normally call it grocery shopping. Grocery shopping, ahí lo acabo de enviar ahorita. Cuando vamos a comprar comida o cosas de primera necesidad, lo conocemos como el grocery shopping. So you did some grocery shopping. Pretty good. Um what about Francisco? Tell me Francisco, how was your weekend? Did you work a lot? Uh, my week. Yes, yes. Uh, my week was very, very stressful. Oh, really? yes only work only work oh my god i can imagine people people order a lot of things on weekends right more more that uh, the traffic oh so the traffic was really bad yes. okay Ooh. okay so awful okay very good you know when you when you when we are actually um talking about about the traffic when the traffic is like really really busy there is a word that we can use and the word is jammed um, like for example when the traffic is really jammed it means that it's not moving see ¿sí? asi que si alguna vez ustedes quieren utilizar alguna palabra para referirse al tráfico verdad que esté super pesado sería jammed Sí. So, the traffic, if it was jammed, it was like, que no se movía ningún carro. Cuando algo está así, jammed, es que está demasiado, verdad, de, de, de pesado. Así que, so sad, very sad that the traffic was, was so bad during the weekend. Um, what about Zulma Beatriz? Tell me, how was your weekend? Hello, hey good there. night, everybody. Um, in my case, I'm going to church. Okay only That was it. That was all you did um for the weekend? Okay, pretty cool. You know, okay. it's always important to have some time for um for church. So, sure. great. Yeah. Great thing. Great thing. Nice. I was actually going to go, but at the end I was I was wearing shorts um by the time the mass started, so I I wasn't able to to go. I mean, I don't like going there when I'm not looking like a little bit um formal to some extent. But that's, I mean, part of my life. What about Claudia Guzman? How was your weekend, Claudia? My my weekend. Um, on Saturday, mm -hmm. I was I was work. Okay. In the morning uh, in the afternoon, uh, I I was uh, grocery. Grocery shopping. Grocery shopping. okay, good. Mm, someday I was go the church. Okay, very mm -hmm. good. I was retiro. How do you say retiro? Um, eso sería un, lo llaman un shop. Sí, shop, un taller. Sí, básicamente algo así. O sea, es, es raro pero así como un estilo de taller, un shop. Así que uh, sería un holy shop, pero para cuando hablamos de los, de los talleres espirituales. Creo que algo así es una cosa que una vez escuché en la iglesia allá en Estados Unidos, que, que le decían como holy shop a los, a los, a los retiros, ¿verdad? De la iglesia. Eh, bueno, eso fue algo. El retreat <laughs> es la idea principal que se nos puede venir a la mente, Diego, pero cuando hablamos de retreat hablamos de retirarse en cuestiones de la guerra mayormente, ¿sí? O sea, si el general ordena, ¡retreat, retreat! Es como, ¡retírense, retírense! Vámonos, ¿verdad? Ese es el retreat. Um, pero... Ajá, como la retirada, exactamente. Pero cuando hablamos acerca de los de los uh, retiros así espirituales, hay palabras que en ocasiones no tienen una traducción directa y a veces, o sea, si las traducimos, nos podemos llegar a equivocar, ¿verdad? Um, pero de, como les comento, esto es algo que nunca había utilizado yo, pero recuerdo que en algún momento escuché hablar acerca, ¿verdad? de los um, Talleres espirituales que básicamente a eso se refiere, verdad, un, un retiro. Entonces sí fue la palabra que recuerdo que, que utilizaron. Ok, pero muy good. So retreat. Remember, retreat se refiere mayormente a ese tipo de cosas. Retirada, verdad, que nos vamos de un lugar. So retreat. Um, what about um, Ana de Flores? How was your weekend? Oh, perdón, perdón, antes, solamente una cosita, Claudia, cuando hablamos de, um, de decir, ¿verdad? Como que fui aquí, fui allá, o sea, por lo general, quizás sería mejor que utilicemos el verbo went, o sea, que es el go en pasado, o sea, podríamos haber dicho, por ejemplo, I went grocery shopping, I went to church, y ahí nos ahorramos tiempo, o sea, en, en decir I was, I was go, o I was haciendo las otras cosas. Sería más fácil decirlo así, ¿verdad? I went. Sí, o sea, como fui aquí, fui allá. Um, diferente cuando hicimos algo. Si es que hicimos algo, um, podemos quizás solo utilizar el verbo, ¿verdad? De esa actividad. Um, Francisco. All right, thank you. Ok, you're very welcome. Sí, Francisco. Okay. Solo, solo una duda, o sea que el went es pasado, ¿verdad? Sí, es pasado. Y para decir, I go to work, es yo voy a trabajar. Sí, exactamente. El... Yeah, I went work, o I went to I went to work, to work. I, went to work, siempre. Okay. Sí. I went to work. Sí, el detalle es que, eh, de hecho, me parece que eso es parte de lo que vamos a estar revisando esta noche. Um, cuando utilizamos dos verbos al lado, necesitamos generar una diferencia entre, entre ambos verbos. ¿sí? O sea, no podemos dejar dos verbos juntos. Así que a eso se le conoce como un infinitivo ese to que queda en el medio es una partícula que marca una diferencia o establece una diferencia entre un verbo y otro Hay otra forma de hacerlo porque no es la única hay otra forma de hacerlo pero las otras dependen quizás del de tiempo o de la actividad de la que estemos hablando Por ejemplo si yo digo um, I like dancing si sí, tengo dos verbos like es gustar y dancing o dance que es bailar Entonces si yo digo I like to dance, pues yo estoy diciendo me gusta bailar, ¿verdad? Y si digo I like dancing, igual estoy diciendo me gusta bailar, pero es complejo a veces recordar cómo se utiliza eso. Por eso es más fácil quizás recordarnos del de infinitivo, que es ese to en el medio, ¿verdad? Así que no importa si es en presente o en pasado, los verbos van a necesitar tener ese, esa separación, ese to ahí, para que ellos puedan como funcionar bien eh, en, en sus... Funciones regulares, vale la redundancia. Pero entonces vamos a necesitar, ¿verdad? Siempre el to. I go to work, yo voy a trabajar. I went to work, yo fui a trabajar. Así que siempre vamos a necesitar, ¿verdad? El to. Bueno, ahora sí. Um, Ana Silvia. So tell me, how was your weekend? Vamos a hacerlo lento, no hay problema, no hay presión, ¿sí? I stayed at home. Okay. Because recently I I have a surgery. Oh, okay. And what was your surgery? If if, if we can share. Uh, yes. Um for that reason um you cannot go out? Yes. Only was do gardening, gardening. Okay. I love it. And um, Rest, okay, good. So you got time. you do the to rest. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Es de hecho ahora que lo uso es una una frase que un amigo mío que está aprendiendo inglés, o sea es vecino amigo y también trabajo junto con él um, me preguntó el otro día por esta frase. Ustedes saben cómo desearle a alguien que se mejore pronto. Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez una frase que hayan usado para desearle a alguien que se mejore pronto o que alguien haya utilizado para desearle que se mejore pronto? Uh, to be... Better. Ajá, ajá. Es la que más o menos estaba a punto de enviar. Alejandra envió la get well, que esa es mejórate, así que es una, una bastante buena, bastante sencilla. Get well, sí, mejórate. Um, Luego tenemos esta que es la que yo le, le acabo de decir también a, a Ana Silvia, el get better soon, ¿sí? Y luego está esta otra, hope you get better soon, que esa es como más larga, ¿sí? Hope you get better soon. Y este es espero que te mejores pronto, hope you get better soon. Ahí ustedes deciden si quieren utilizar el I, porque se podría utilizar el I, o sea, pueden decir, I hope you get better soon. O si no, pues solamente pueden decir la verdad a la persona. Oh, hope you get better soon. Sí, espero que te mejores pronto. Um, okay, pero sí, el get well siempre es uno, uno que va a ser muy funcional, ¿verdad? Para poder desearle a alguien que se mejore. Get well. Um, y luego, así como es, hay muchas otras, pero son quizá más complejas. Entonces, vamos a quedarnos con esas dos de momento. Good. And last but not least, we're going to hear from... Rodrigo Daniel, so tell me, Rodrigo, how was your weekend? Well, I stay at home and just rest. That's, did you, that's did you watch any movie or series? No. Nothing. Nothing. Did you listen to any music? Uh, no. Okay, so did you just stay home and just bear. just doing nothing that's okay that's cool you know sometimes it's great to to just rest and then get to rest so pretty nice thank you rodrigo okay so um did you practice any english <laughs> no <laughs> bueno vamos a continuar entonces ahora sí con nuestro trabajo vamos a estar esta noche hablando acerca de los modal verbs sí, si lo, si lo recordamos verdad algo que les había mencionado en la última clase que íbamos a estar trabajando So, modals and infinitive uh, complements. Estos son los dos temas principales de esta noche. No significa que sean los únicos. So, modals and infinitive um, complements. Um, modal verbs can and should. Those are the only two. Ahora, hay una cosa que necesitamos saber acerca de los modal verbs. Y una cosa bien importante. Los verbos modales son verbos que se utilizan para expresar unas cuantas cosas. O sea, no necesariamente son verbos eh, comunes y por eso es que casi siempre se ponen en un globo especial. ¿sí? Por ejemplo, se pueden utilizar para expresar habilidad, que ese es el caso principal de can. Cuando hablamos acerca de algo que ustedes um, van a mencionar con can, se refiere a algo que ustedes pueden hacer, como por ejemplo, you can say, I can say. Hi, how are you? ¿Sí? Yo puedo decir hola, ¿cómo estás? O alguna habilidad específica que ustedes puedan tener. Por ejemplo, si alguno de ustedes puede um, coser ¿sí? en una máquina de coser, pueden decir I can sew. Si ustedes eh, pueden nadar, pueden decir I can swim. Entonces, todas las habilidades que ustedes posean las pueden ex expresar con can. Ahora, existe otro que es la versión pasada de can. Y es el could, sí, could. Ese se va a pronunciar casi como si no existiese la L, ni la O, para nosotros, ¿verdad? Que somos hablantes del español, como si la O y la L no estuviesen, casi solo como si van a decir C-U-D. could, sí. O sea, suenan, pero no suenan tanto esas otras dos letras. So, could es el pasado de ken. Por ejemplo, si ustedes cuando estaban chiquitos podían, qué sé yo, saltar la cuerda bastante, ustedes pueden decir. When I was little, I could uh, skip the rope a lot or play skip the rope for a long time. Entonces, eh, son habilidades, pero pasadas, cosas que ustedes podían hacer antes. Se puede usar también, um, pero es como en una forma bien compleja cuando ustedes van a decir desde que estaba pequeño yo he podido hacer esto y lo otro. O sea, pueden decir since I was little I could dance. ¿Sí? Desde que estaba pequeño. Yo puedo bailar o he podido bailar. A eso se, refería, se referiría el could en ese caso. Bueno, el otro de los verbos eh, modales, o uno de los verbos modales que también existe, sería el caso de may. Bueno, voy a borrar esto de acá para irlos poniendo cada uno. Ya después lo regresamos a su forma original. May, sí, may. Se escribe igualito que el mes de mayo, may. Cuando utilizamos el verbo modal may, We are referring to permission o algo que ustedes quieren pedirle a alguien. May, si recuerdan cuando estaban en bachillerato es probable que en algún momento les utilizaron estos con ustedes y les pedían que utilizaran el may cuando pedían permiso para ir al baño, ¿verdad? Como yes. may, I, may I go to the bathroom. Sí. Yes. Entonces, o sea, es, ese es uno pues común para poder pedir permiso. Um, entonces may, sí. Esto lo podemos utilizar también para interrumpir, por decir algo, en una, en una conversación. O sea, si ustedes quieren ingresar a un lugar también, esa es otra de las frases de bachillerato, may I come in. Así como también podíamos utilizar el can, ¿sí? Can I come in. Por lo que nunca se recomienda, y esto es algo importante de recordar, el utilizar el can, es porque can es una forma de expresar una habilidad, como les mencioné antes. Entonces, puede ser un poco brusco. En cambio, May es un poco más amable. O sea, en May ustedes están pidiendo permiso, ¿sí? O sea, es casi como si dijeran, podría, sí, o sea, podría ingresar o puedo, pero pidiendo permiso, puedo ingresar. En cambio, con Ken, ustedes están diciendo, puedo ingresar con seguridad, ¿verdad? O sea, yo puedo hacerlo. Así que no están pidiendo permiso necesariamente. Quizá en aquellos días en el instituto no nos explicaban eso, ¿verdad? El profesor nos, ense nos enseñaba a decir, hey, Can I come in o Can I go to the bathroom? Pero can es un verbo que expresa más una, una, una habilidad, o sea, algo que ustedes pueden hacer, más que pedir permiso. Ok. Ahora, hay otro también, el might, ¿sí? Might es otro de los, de los verbos, ¿verdad?, que se utiliza como verbo modal, que lo que no les había mencionado hasta ahorita es que la diferencia que tienen estos verbos es que no cambian en absoluto independientemente de la persona a la cual se refiera. Si ustedes recuerdan, existen los verbos regulares que cambian, ¿verdad?, con la tercera persona. Se les hace un montón de cambios. A veces solamente se les agrega la S, a veces una IS o solamente la E y la S. Pero tratamos de acomodarlos para las terceras personas. O sea, no voy a decir, por ejemplo, she play, sino que yo debo decir, ¿cómo debo decir ese.? Eh, esa conjugación, uh, she plays Oh, there we go. Thank you. She plays. Sí. She plays. Entonces no voy a decir she play, ¿verdad? Sino she plays. En el caso de los modales, ahí no importa. O sea, yo puedo decir she might. Sí. O sea, si alguien me pregunta, um, Do you know if um, Do you know if Zulma is coming to class tomorrow? Yo voy a decir, Oh, she might come. Uh, she might not. Sí. Entonces, no voy a tener que decir she might con S ni nada de eso, sino que así nada más como el verbo es, she might. Entonces, um, might Did significa you know, mean, might? Podría. 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 Ajá. El might en realidad casi no se usa con, con personas, o sea, con cosas que están como bajo nuestro control. Por ejemplo, si ustedes son invitados a una fiesta y su amigo le pregunta, ¿Are you going to the party? Ustedes le pueden decir, oh yeah, I may go, sí, o sea, puedo ir, o oh, sí, o sea, voy a ir. En cambio, el might es con cosas que no dependen de ustedes, sí, o sea, might por lo general se utiliza con cosas que tienen que ver con el clima, honestamente, es uno de los usos principales para might, como por ejemplo decir, oh, it's cloudy, it might rain, sí, o sea, está nublado, podría llover. Es algo que no podemos controlar. O sea, es algo que no, no está bajo nuestro control. Um, si no, hay cosas, por ejemplo, yo puedo decir, oh, if my dad allows me, I might go to the party. Si mi papá me da permiso, si mi papá me lo permite, podría ir a la fiesta. Pero no es algo que está bajo mi control. O sea, si yo digo, por ejemplo, oh, yeah, I may go to your party, es como que sí puedo ir. O sea, el may deja en duda, ¿verdad? Si voy a ir o no. O sea, solo dice sí puedo ir. Como. O sea, si tengo chance, puedo ir. En cambio, con might significa que la decisión no es suya. La decisión está en manos de alguien más o es algo que no está completamente bajo su control. Ok. Y luego, el otro que es importante para esta noche sería should. Sí. Eh, también tenemos el caso de must, que es otro de los, de los verbos modales, pero, a ver, directamente must, para lo que se utiliza es para una obligación. Um, cuando ustedes le dicen a alguien que debe hacer algo, por ejemplo, si alguien le dijese, um, no sé, a Jessica, por decir algo, que está obligada a estar en clase mañana, le diría, ¿verdad? You must be in class tomorrow. O sea, debes estar en clase mañana. Y es como que no hay lugar a discusión. You must do that. O sea, tienes que, debes hacerlo. Um, este se puede utilizar, por ejemplo, con los hijos cuando queremos corregirles algo. Sí le podemos decir, verdad. You must change that. You must stop talking to that guy. Debes dejar de hablar con ese, con ese chico. O you must go to class. Debes ir a la clase. Así cuando estamos hablando acerca de las obligaciones que alguien tiene. Um, y si no, o sea, yo le puedo decir. Oh, she must stop wearing those short skirts. O sea, podría decir, ella debe dejar de utilizar esas faldas cortas. O sea, un ejemplo nada más. Entonces son cosas que se utilizan o se podrían decir con must. Luego, entonces está el otro, el importante de esta noche como les mencionaba, el should. Sí, should. Y should, ¿para qué utilizamos should? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado este modal? Debería. Debería, muy bien. Pues debería cuando tenemos verdad eh, un consejo sí should por lo general es a eso a lo que se refiere a dar consejos cuando yo quiero que o sea o, o le quiero decir a alguien mi opinión acerca de algo pero básicamente tratando de que esta persona eh, pues haga lo que yo pienso o sea o, o trate de cambiar eso que yo opino que debería cambiar en ese caso utilizaríamos should sí yo le puedo pedir claro, disculpe sería como eh, una Ay, se me fue la palabra. ¿Recomendación? También, una recomendación, exactamente. Should se puede utilizar para hacer recomendaciones o para facilitar consejos. Entonces, esas serían como las dos aplicaciones de should. Yo le puedo decir a alguien, uh, if you cannot see well or read well, you should wear your glasses. Si no puedes ver bien o si no puedes leer bien, deberías utilizar tus anteojos. O sea, should, ¿verdad? Una recomendación. Eh, este es mucho más suave que must. O sea, el must, como les decía, es como de padres a hijos. En cambio, should es o debería ser más utilizado en cuestiones laborales o en cuestiones de amistad, ¿verdad? Porque ustedes, pues, a menos que, que tengan esa confianza con sus amigos, creo que no es tan bien visto que le, digan, le den una orden directamente a sus amigos, ¿verdad? En cambio, must es para eso que se utiliza, directamente para dar una orden. Así que, should. Sí, ese sería uno de los, de los verbos modales que vamos a estar utilizando. Ok. Now, here I have... Um, some examples of the uses we, that we have for the models. Um, we have, for example, can in the case of ability, like when you want to know something you can do to solve a situation. So, what can I do if I have the hiccups? What can I do if I have the hiccups? Vamos a preguntar primero ustedes. A ver su opinión, sí. Antes, espero que no hayan leído las respuestas. So, what can I do if I have the hiccups? Si tengo, ¿qué significa hiccups para empezar? Hipo. Hipo, exactamente. So, what can I do if I have the hiccups? ¿Qué puedo hacer si tengo hipo? Scare. Okay, <laughs> so just, just be surprised or, or scare yourself. You drink can drink water. Water. drink water. Okay, drink water. You drink should drink lots. drinking water. Okay, drink lots of water. That will be another of the of the possible solutions. Um any uh, other one? Sometimes um we put uh cotton, cotton. on the on the on your forehead? Uh-huh. Yes. Cotton, like cotton, the, the algodon. Cotton? Yeah. Okay. Sweet. That's a new one for me. I, I need to know that one yeah and i had a terrible hiccups during the weekend so yeah so you can put cotton over your forehead that's a good one any other solution for the hiccups i think those are the most common ones like the ones of like getting scared yeah that has worked a few times for me drinking lots of water not really and you know back in the day when i was younger when i was like around 16 17 i used to get the hiccups like pretty often and it was really hard for me because it was almost anything worked. Like it was really hard for me to get rid of them. But yeah, drinking water basically never worked. I just had to live through it. <laughs> um, yeah. Hola. Oh no, sorry, sorry. I oh. microphone for How do you say asustar? Uh get scared. Mm. Get scared. Sí. Uh, maybe. cuando uno lo asusta gets scared ya yeah, ese es, es uno de los de las soluciones que supuestamente se, se, se tenía que usar a veces mi hermana intentaba asustarme pero o sea no funcionaba así que me tocaba andar todo el día y ahí porque sí cuando estaba joven era terrible para mí ese fin de semana me volví, me acordé de eso porque me dio un hipo bien fuerte pero se me pasó rápido no sé cómo pero se me pasó rápido pero sí, get scared es como la forma, verdad, de decir asustarse, o sea, que te asusten. When you get scared. Um, también alguien ahí por ahí podría decir get thrilled, o sea, pero este no es tan común porque este en realidad, o sea, también se utiliza para hablar, hablar acerca de asustarse, pero um, en realidad esa palabra dejó de usarse por ahí de los, de los, después de Michael Jackson cuando salió Thriller, en ese entonces era bien común pero ya luego fue como que se dejó nada más para las películas, o sea, cuando ustedes hablan acerca de los thrillers son películas de, de miedo o de sustos, entonces sí, porque las scary movies son las de miedo miedo, así que las thrillers son esas películas como de suspenso nada más, ¿verdad? Eh, I remember teacher that uh, there is one way um, where you close your nose. Mm -hmm. without breathing for some minutes uh -huh. disappear the hiccups, the hiccups. oh yes. really oh yeah i remember i remember i saw that one time yeah when you stop breathing so you just you just you just stop breathing and then the hiccups go away that's right yeah that's another of the possible solutions stop breathing i name stop breathing <laughs> no, I'm just just kidding. <laughs> okay, so we have these solutions. You can drink lots of water or you can take some sugar. This one I haven't really put it to the test, but there are some people that say that taking sugar, like a like a full spoon of sugar, like a sugar spoon of sugar, um, you can stop the hiccups. I don't know how that would work. I think it's a chemical reaction, probably, but they say that this also works when you take some sugar. So we're gonna have to try that one sometime. Um again? No, it's new for me. Yeah, for me it was it was new as well. Okay. Now, in the case of a advice or an opinion or a suggestion, which should we have the the question? What should I see there? Now, um, Mateo. Where are you from, Mateo? Re remember me please. Remind me please. I'm from um uh, San Salvador, uh, Soyapango, San Salvador. Okay, Soyapango. So tell me, Mateo, what should I see there if I ever go to Soyapango? Why? What, what should I see there? ¿Qué debería visitar o ver en Soyapango? Uh, I don't know. You should yeah. You should visit my no, 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 no. I don't know no you should visit the la cancha no me acuerdo cómo se dice the la soccer, cancha que está arribita de mi casa soccer field near my house así lo vamos you a hacer porque visit fue the, 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 soccer, soccer field, the soccer field near my house Near my house. Uh -huh. I don't know where your house is, but that's your. <laughs> okay, so you should visit the soccer field near my house. Very good. That's, that's uh, a good opinion. Now, in the case of Jessica, Jessica Rosales, where are you from again? i from San Salvador. Okay, and what should I see there? If I ever go to San Salvador, what should I go see in San Salvador? You should visit it in Salvador del Mundo. Okay, visit, um, yeah, Salvador del Mundo Plaza. That would be like a good way to say it. You should visit Salvador del Mundo Plaza. Good. So, yeah, I should, I should, actually, I went there a while ago. So, yeah, good, good idea. El Salvador del Mundo. Um, what about Marvin? Marvin Salazar. Where are you from again? I'm from San Salvador. And what do you think I should go see there if I ever go to San Salvador? You should visit the mall near here. The mall. Okay. I should visit the mall. That's what I normally do when I go to San Salvador. So yeah, I should. I should. I think I should visit the mall. Um, Lillian. ¿De dónde eres de nuevo? Soy de Zimbabue. Ok, ¿y qué debería ver si voy a ir ahí en algún momento? ¿Cómo se dice? Uh, el? el nombre es centro ecológico, pero no sé si como es nombre propio no lo podemos traducir. No, No lo vamos a traducir, Ajá. pero ¿cómo era? Centro ecologico Oh, El Amaton. Mm -hmm. Okay. You should see you should visit El Amaton. Yeah. Good, very good. Okay, so you should visit El Amaton. Very good. And the last one for this one. Um we are gonna hear from Rodrigo Antonio. So tell me, Rodrigo, where are you from again? I from Zacatecoluca. Ok, and what should I visit? What should I see if I go to Zacatecoluca? Yo should visit San Ok, Okay, San eh, no lo voy a escribir porque no me acuerdo. No le voy a mentir, como no me acuerdo cómo lo escribí. He pasado un montón de veces por, por ahí y siempre me fui en el rótulo, pero nunca me lo grabo. Así que... If, you can, if any of you guys remembers how to spell that and you can send it through the chat, that would be amazing, ¿Sí? Si alguno de ustedes se acuerda cómo se escribe y lo mandan por el chat, perfecto. Bueno, antes de, eso, de, de seguir adelante, solo les quería comentar también. Cuando alguien les pregunta, what should I see there? No solo se refiere a visitar lugares, ¿sí? Sino que ustedes también pueden recomendar lugares donde comer. O sea, les pueden decir, you should eat a... Lucía, o decir a quién. Okay, um, so ya yeah. podríamos, podríamos decir eso, ¿verdad? You should eat at Lucía's pizzería. That would be an option. Itchan Michen, ahí está. Itchan Michen. Okay, Francisco, tell me. Sorry, sorry, este, no sé si serán mis audífonos. O el de algún compañero que está haciendo. Oh, no, ya, 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 ya apague el, el micrófono. Sí, no hay problema. Ah, ok, sorry. No, oh, no, it's okay, it's okay. Ok, entonces, eh, recordar: cuando alguien me pregunta, ¿qué should I see there? Sí, no, solo el, no todo el tiempo vamos a hablar acerca de visitar. O sea, sí es lo más común, porque no les voy a decir que no es lo más común que se dice cuando alguien me pregunta what should I see there? porque lo que estoy hablando ¿verdad? es verdad generalmente como um, de lugares turísticos o de la región en la que la persona vive entonces es lo más común que vamos a decir pero um, por ejemplo ustedes pueden decir you should take a walk along the lake o sea podría ser otra de las opciones verdad you should take a walk you should take a walk along the lake sí o sea, ese sería un buen ejemplo de, de algo que una persona podría hacer en el lugar en el cual yo vivo. Deberías o tú podrías eh, tomar una caminata alrededor del lago, ¿sí? Along the lake. Entonces, podrían ser algunos ejemplos. Luego, tenemos esto de acá, que es en estilo negativo, ¿sí? You shouldn't, pero no necesariamente se refiere, ¿verdad?, a que no debería hacerlo. Hágase constar. Esto se da debido a que este verbo, miss, es un verbo negativo y como en las matemáticas cuando ponemos negativo y negativo estamos estudiando inglés. Yo sé que tal vez no sea nuestro fuerte, bueno ustedes no son de licenciatura, verdad. Pero eh, se los digo porque hace días yo hice una referencia a algo matemático en una clase de la universidad y nadie la entendió. Pero negativo y negativo tenemos algo positivo. Sí, eso sucede también en el inglés. Así que si yo digo you shouldn't que es algo negativo y luego el verbo miss que significa perder eh, o sea, perder en el sentido de cuando ustedes no pueden ir a un evento, um, ambos son negativos. Pero si lo ponemos de esa forma, significa no deberías perderte si sí, la noche uh, o la vida nocturna en la ciudad. You shouldn't miss the, light, the nightlife in the city. Es otra forma que podemos utilizar. Um, you shouldn't avoid por decir algo, si sí, no deberías eh, pues pasar de lado, verdad. You shouldn't avoid Um, o lo cuelta, o you shouldn't um, miss, quizás sería el más común, porque eso sí es cierto, es como el más común. Vamos a decir, you shouldn't miss um, going to super selectos, que sería como un atractivo de mi pueblo. Entonces, eso serían como las cosas que alguien podría llegar a mencionar, ¿verdad? Bueno, ya, yeah, we have el verboyón, we have our things. Pero. You shouldn't miss. Tenemos algo que es negativo con un verbo también negativo. Y ambos juntos forman ya una cuestión más positiva. ¿Tenemos alguna duda en cómo vamos a utilizar estos dos modales? Ok. Parece que no. Bueno, los demás no es necesario. Más adelante quizá tengamos verdad la oportunidad de, de aprenderlos, pero de momento solo son estos dos. Solo vamos a utilizar el can y el should. Ok, um, tenemos la estructura. La estructura más común de estos, uh, más que todo de should, es eh, la pregunta, ¿sí? porque por lo general es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque no, tan, no es tan, tan, tan bien visto que estemos todo el, todo el tiempo dando recomendaciones a las personas. Así que por eso es mucho más común que utilicemos la estructura de preguntas. Pero, ¿cómo se va a componer la estructura de preguntas? Por lo general va a tener esta estructura de acá, sí. El double H word que pues, puede ser cualquiera, verdad. Ya ustedes conocen bastante bien, supongo, las double H questions que serían el where, who, what, how, why, and when, and uh, whom, whose y todo eso. Entonces, el double H question al principio. Den el modo, o sea, el verbo modal que ustedes van a utilizar, recordando que estos no cambian independientemente de la persona en la cual se utilice. So entonces, tendríamos la primera parte de la pregunta como where should. Luego tenemos el subject, o sea, el sujeto, el verb, que es el verbo principal de la oración, and then the complement, cuando sea necesario. So, where should we go in Santa Ana? So, where should we go in Santa Ana? Esa sería una pregunta haciendo uso de un verbo modal. ¿sí? Where should we go in Santa Ana? ¿Dónde deberíamos ir en Santa Ana? Ahora esto, si yo lo cambio por where can we go in Santa Ana es diferente, porque en este caso eh, estoy ya básicamente hablando como con las personas, verdad, con las que estoy haciendo el viaje, por decirlo de alguna forma. O sea, ¿dónde podemos ir en Santa Ana? Queriendo, o sea, como conocer, verdad, eh, los lugares a los cuales podríamos o en los, en los, a los cuales podemos visitar. En cambio, con el should yo estoy pidiendo el consejo. Sí. O sea, a alguien tercero, a alguien que puede ser de la zona de Santa Ana. Entonces, en ese sentido, el should y, y can se pueden utilizar de forma intercambiada, pero el should básicamente va a funcionar mejor porque en este caso, o sea, yo estoy pidiendo consejo, no necesariamente estoy diciendo o estoy como eh, dialogando, ¿verdad? Con las personas con quienes eh, me encuentro en el viaje, por decirlo así. Um, sino que pues es como con previo aviso. El tratar de saber um, dónde yo podría ir en Santa Ana. Ok, entonces tenemos el Positive Structure, o sea, la estructura positiva. En este caso se va a utilizar el Subject, luego el Modo, luego el Verbo y luego el, um, el Complemento. Ahora, si ustedes recuerdan, al principio de la clase les dije, ¿verdad? Que hay algunas estructuras extrañas en las cuales no se va a utilizar un to aquí. Y eso es algo que también, um, cuando se graba después de clases de gramática y todo eso, se graba en la mente, um, es complejo. Porque eh, poniéndoles un ejemplo específico de parte de algunos compañeros que yo tuve en la universidad, era bien común que escribieran esto, mis compañeros. A mí no me pasó casi casi nunca, pero era bien común, cosa que ya estando en los últimos años de la U, en el último año de la U, todavía decían ellos, must to run, por decir algo. Esa era como mi, mi, frase, o sea, mi frase favorita por el hecho del de, el, to run aquí al final, ¿verdad? Entonces, must to run. Esto se da por lo que yo les expliqué al principio a ustedes, que dos verbos no pueden estar juntos y por lo general la forma más común de dividirlos es colocando en el medio un, una partícula y esta es la partícula que genera que este verbo de acá sea un verbo infinitivo. Pero los verbos modales, así como no necesitan seguir la regla de la tercera persona, o sea, la, el cambiar los verbos para adaptarlos a una tercera persona, tampoco necesitan utilizar... Un, eh, una particular división para que se conviertan en verbos infinitivos. Los verbos modales básicamente van a funcionar así nada más, o sea, por sí solos. O sea, ustedes no pueden decir en ese caso es porque es el más común, verdad. Pero no vamos a decir el can to, can to do something. O sea, ustedes nunca, por favor, nunca vayan a decir I can to sing, por decir algo. O sea, yo puedo cantar solo porque se, se, se tiene la idea en la mente que un verbo no puede estar justo al lado del otro en su forma básica. No significa que los verbos modales son iguales. Los verbos modales tienen esa diferencia, sí. Que ellos no necesitan de esa partícula en el medio. Así que ustedes cualquier habilidad que tengan solo la van a decir. O sea can drive, can sing, can dance, o sea, cualquier cosa que ustedes puedan hacer, no necesitan decir can to drive, can to run, can to sing ni nada de, que incluya ningún to en el medio. Si fuese cualquier otro de los verbos regulares, como por ejemplo like, sí, o sea, ustedes no pueden decir like run, sino que sería like to run. Si a ustedes no les gusta, si a ustedes hate, sería hate to run. No van a decir I hate run, sí. La otra forma que podrían utilizar, que es la que les decía, que o sea, son formas distintas, podría ser hate running. Aquí se evita utilizar el, 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 la partícula to en el medio, pero colocamos una ing al final. Entonces, son cambios, ¿verdad?, que tienen que suceder con otros verbos, pero no así con los verbos modales. Los verbos modales se van a quedar tal y como son. So, we okay. should try. Sí, sí. Sí. Uh, Acaba este, de decir usted que se dice hate, eh, run creo que era el ejemplo. Uh -huh. y, ¿Y por qué él no, no le pongo I hate to run? Oh, no, no, eso, eso es el ejemplo de los verbos, solamente los verbos nada más, pero sí es I hate to run. O sea, uh -huh. la oración completa sería así: I hate to run. Uh -huh. Eso es solo porque estamos utilizando solamente los verbos ahí, o sea, donde estarían dos verbos juntos, eh, ejemplificando, ¿verdad? Cómo van a cambiar o cuál sería la forma en la cual se, podría, se tendrían que adaptar. Pero sí, ya para una, una oración completa necesitamos un, un sujeto. O sea, podría ser, por ejemplo, Lucía, ¿sí? Lucía hates to run. O sea, Lucía odia correr. O si no también, o sea que es como la forma más chic o más común en la actualidad. Lucía hates running. Pero aquí sí ya verdad tenemos eh, el sujeto al principio de la oración. O igual puede decir I hate running. O sea, pero eh, lo tenía de esa forma solamente los verbos porque quería ejemplificar, ¿verdad? El, la forma en la cual ellos van a cambiar. Pero sí tiene toda la razón. Okay, so in the positive structure, ya se los había dicho, ¿verdad? Solo sería el, el sujeto, el modal, el verbo principal de la oración y luego el complemento. We should try hiking. Nunca we should to try hiking, sino solo we should try hiking. Luego la forma negativa, el verbo modal, oops, sorry, the subject, modal verb, not the verb, and the complement. y the, the negative structure will be... We should not eat chicharrones every day. So we should not eat chicharrones every day. Um, algunas de estas... De estas... Eh, palabritas... Como chicharrones... Lo único que van a tener, ¿verdad? En muchas ocasiones van a ser cambios de pronunciación. Porque son palabras bastante propias... Del de dialecto mexicano. Entonces si ese es un dialecto del español... Que ha sido bien adaptado en Estados Unidos... Por lo tanto no van a sufrir cambios. Puede que en algún momento, en algún caso, ¿verdad? Escuchemos a un chef referirse de una manera diferente a algo que nosotros conocemos, pero es porque quizá lo está haciendo de manera profesional. Pero lo común, si ustedes en algún lugar ven chicharrones, you can say chicharrones. Lo que va a ser diferente quizá sea la forma en la que pronunciamos esto. Pero bueno, eso sería, ¿verdad? Las tres estructuras. Pregunta, positivo y negativo. ¿Alguna duda en este punto específico? Ok, yo knows. teacher. Okay, very good. So now we're gonna move on. Bueno, lo que les había dicho antes, perdón, antes de movernos, verdad. Ya les había dicho que estos verbos igual se pueden eh, se pueden reemplazar por algún otro que también, um, pues quepa dentro del contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí ustedes pueden decir, we might try hiking, pero esto no necesariamente expresa eh, algo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Con might, otra cosa importante es que se refiere a actividades de futuro. Entonces, aquí está diciendo, podríamos intentar eh, una caminata, ¿verdad? Podríamos intentar un senderismo, ¿sí? Nosotros podríamos intentar senderismo, pero uno que sí podría reemplazar de forma correcta. Al uh, should sería, por ejemplo, could. We could try hiking. O sea, podríamos, pero en presente. O sea, esta es como una actividad de, en este momento, una sugerencia de ahorita. Entonces, we could try hiking. Sí, podríamos intentar el senderismo. Eso es como cuando estamos tratando, ¿verdad? De decidir qué actividad realizar en algún momento específico. Ok, now, moving on. We have health issues. See health issues se refiere a problemas de salud so health issues we have the most common ones we don't really go too deep into the world of like health and all the things related to medicine but we have some of them some that are very important for example sorry for example we have a headache this is one of the most common things that we get as humans headache and do you guys know what is a headache see sí, verdad Dolor de cabeza, see, ¿sí? a headache. Then um a backache. What is a backache? Dolor de espalda. Dolor de espalda. Yes, dolor de espalda. A backache. What about sore muscles? What are sore muscles? When do we get sore muscles? Dolor de musculos. Mm -hmm. Dolor de musculos o musculos um eh, ¿cómo que se decía? atrofiados. Ajá, atrofiados, exactamente, esa sería la forma ¿verdad? de referirnos, o sea, de manera correcta a los sore muscles, sí, sore muscles. O en buen salvadoreño los músculos, aumentan. ajá, los dando trabados. Sí, entonces esos serían sí. los sur muscles. Sí. Okay, then we have a stomach ache. Sí, a stomach el, el, el stomachache. Sí, mi maestro, mi profe de la U siempre decía, sí, el estomachache, that's the stomach ache, el dolor de estómago. Then, aquí tenemos diferencias, sí. A cold, a cough and the flu. ¿Ustedes conocen las diferencias entre estas tres? No, teacher. Not really? Eh, Se deriva fiebre. De flu. Fiebre, tos y gripe. Y gripe. Y gripe. Gripe, ¿no? uh -huh. Es lo que siempre entendemos y me gusta que han caído casi en el mismo, la misma línea y ahora sorpréndanse. Okay, no, a cold, a cold es un resfriado, ¿sí? O sea, ustedes tienen fiebre, moquitos, estornudan y así, ¿verdad? Es un resfriado, a cold. When you guys get a cold, eso básicamente es lo que, le, lo que les sucede, los síntomas que van a sentir. Ustedes están sneezing the whole day, um, you have some fever and you have mucus coming out of your mouth. I mean, your nose. So that will be a cold. A cough is a little bit deeper. Yes, es la que conocemos como la tos. ¿sí? o sea, a cold podría ser algo que conocemos como una gripe. A cold, a cough sería ya una tos. Es una enfermedad un poco más grave. We have um, like we have phlegm from our from our throat. Uh, we have like sore throat probably. Um, we may have headaches, higher fevers. and we are coughing not sneezing but coughing some people sneeze while they have a cough but the normal thing is that we are coughing so that's a cough ¿sí? o sea una gripe verdad o sea perdón una tos una tos and then the flu the flu si ustedes se fijan utiliza incluso un uh, artículo diferente sí ya sabemos verdad cómo utilizamos los artículos o sea a cuando es algo que no está determinado de forma directa sino que solo se refiere a una de esas cosas. En cambio, The Flu es bien específico y esta es una enfermedad que en realidad afecta mayormente eh, en los tiempos fríos en Estados Unidos. Y esto es un estilo pandemia, o sea, funciona algo así. Ahora, pues que ya conocemos, ¿verdad? Mejor cómo funciona una pandemia, pues tenemos la idea más clara. Entonces, así funciona The Flu. Sí, es un estilo de, de gripa, tos, que afecta durante los tiempos fríos. Y es bastante mortal. Es, creo que parece que tiene un, un, un death rate de como 15%, 15 o 20%. ¿Como pulmonía, dicho. Por ahí sería, básicamente, como un estilo de pulmonía. Sí, o sea, porque afecta bastante de forma directa, ¿verdad?, a todo el sistema respiratorio, porque, pues, por lo mismo del frío. Um, y, pues, no tarda mucho tiempo en afectar a las personas. Entonces. The flu es un, un estilo de. Obviamente, o sea, el flu es más fuerte que el cold. Sí, el, el flu es más fuerte que el cold y más fuerte que el cough. Um, o sea, mayormente, estados donde hay mucho frío en Estados Unidos eh, tratan de proteger incluso hasta los vagabundos del flu, porque el detalle es que, o sea, si, si afecta a vagabundos, es probable que empiece a afectar a las personas que están alrededor. Entonces, y eso termina causando, ¿verdad? Problemas más graves. Así que sí, año con año es un detalle que se tiene que como que superar, digamos, en Estados Unidos. Y por lo que siempre cuento eso es porque yo, en el tiempo que estuve allá, casi, casi, yo creí que lo había, que lo había, o sea, que me había dado a mí. Um, y solo me faltaban como dos semanas para venirme de regreso, de hecho, cuando yo sentí que tenía el flu. Y en realidad todo lo que tenía era alergia, porque no sabía yo que era alérgico al polen. Pero en, ese, o sea, en esos días, había, era el spring, o sea, la primavera, había un montón de, de polen en el, en el ambiente y a mí me había causado casi que todos los síntomas. O sea, tenía los músculos adoloridos, tenía el dolor de cabeza, las fiebres y un montón de cosas que supuestamente daban con el flu. Pero al final, una lagartadina me salvó la vida. Así que sí, solamente era una... una... <laughs> Una simple alergia y yo creí que ya me estaba muriendo. Pero bueno, um, so that's that's the flu. Si sí, cuando hablamos del flu es algo bastante más grave. Then we have insomnia, algo que también en verdad es bastante común. Insomnia, the fact that we cannot um, get to to sleep. So here we have examples or clearer examples of how they look. All of these, um, sorry, all of these sicknesses or health complaints. We have a headache, a backache, sore muscles, a stomachache, a cold, a cough, the flu, and insomnia. Y si vemos incluso, se, se fijan, en las imágenes que se muestran como ejemplo, ¿verdad? A cold, la persona está incluso ahí, o sea, como relajada todavía en el sofá, pero pues con, con un pañuelito, ¿verdad? En el cough, tenemos que estar tosiendo, pero con el flu, la persona está incluso en cama. O sea, y así pasé yo, miren, todo el día tirado en la cama, y solo era alergia. Pero entonces, eso. The flu es un poco más, más complejo y el resto, verdad, son pues cosas que conocemos bastante bien y que creo sí, que. ¿Cómo se dice pandemia? Pandemic. pandemic. Sí, pandemic, pandemic. La otra cosa es que no puedo decirla, el nombre de hecho, porque si no es probable que, que en YouTube haya problemas al decir el nombre de, de la pandemia, pero pandemia sí se puede decir. Se los digo por si en algún momento quieren decirlo, tengan cuidado, porque una compañera hace días eh, creía ella que le iban a poner un strike en YouTube solo porque iba a decir eso, o sea, el nombre de la que estamos viviendo ahorita. Porque en YouTube está como bien ajá, regulado o protegido, verdad, de utilizar eso. Bueno, so we have a conversation. This conversation is not going to be um, practiced tonight. This one is actually going to be for tomorrow. But we have made it so far as to reach the conversation. Se suponía que íbamos a hablar acerca de este tema, los Infinity complements, pero eso será otra cosa que también vayamos a cubrir mañana. So the conversation is titled health problems and we have in this occasion joan and craig those are the two guys that are going to be taking part in this conversation and the conversation goes as following hi craig how are you not so good i have a terrible cold really that's too bad you should be at home in bed it's really important to get a lot of rest yeah you're right and have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in your chicken stock. Try it. It really works. Yuck, that sounds awful. Okay, so that's the conversation. We have, once again, John and Craig. Now, I would like to hear from you guys. Would you eat garlic soup No. Uh -huh. garlic uh -huh. garlic soup yes, would you I eat garlic like, soup? I like garlic do you like garlic yes, so would you have garlic soup yes yes, yes. okay Depends. depending on what claudia if it's oh, a your, no. if it's the only way out la tal verdad yeah, in my yeah. case, in my case, I like garlic a lot, but I think I will not have the stomach to eat garlic soup. I don't know, but yeah, you know. Uh, what about Albar Alberto? Would you eat garlic soup, Alberto? Um, no, no, I, why not? I, I I like the the garlic, mm -hmm. but but in soup, uh, I don't know. <laughs> I mean, it would be only garlic. You know, you will only... Uh, it's solo porque dice chicken aquí no se emocionen, porque habla de chicken stock. Cuando hablamos de chicken stock, estamos hablando acerca de nada más como el consomé de pollo. Sí, o sea, solamente la... la, 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 la el agua. Ajá, el agua del, del pollo, ¿verdad? No necesariamente va a haber nada de pollo. So, it's only garlic. That's all you're going to eat. Y aquí tenemos, ¿verdad? You chop up a whole head of garlic. O sea, toda una cabeza de ajo. Y si fijan también en otra cosa, ¿verdad? Un detalle importante que si... Por si creían que en español es que se habían inventado decirle cabeza de ajo, en inglés también así se dice head of garlic. Pero eso sería nada más. Entonces, Alberto, por 50 dólares, <laughs> maybe, yes, yeah. yeah. maybe for 50 dollars, yeah, yeah, same here. What about um, Francisco? Would you eat garlic soup, Francisco? Uh, no, no. The, the garlic in the in the bread? Mm -hmm. Yes. But in soap, I don't know. <laughs> For example, when you have like um like beans, see, ¿sí? frijoles, does your family put garlic in them? ¿O sea, alguna vez le ponen, le ponen ajo ustedes a los frijoles? Yes, ahí sí, yes, una yes. Dos Okay, and do you do you eat those garlics or you just throw them away? No, ahí sí, ahí sí en sopa. Sí. pero se los pero, sí claro ah, ayuda caso, a la presión. para, para decir diente de ajo ah. teeth. Ajá, sería un, pero es que el detalle es que ahí sería diferente parece que es tear la palabra que se utiliza como de lágrima pero no estoy seguro mejor me la dejan de tarea para mañana sí Mejor oh, mañana se la, se la, sí, es homework for me. Mañana se las comento porque no estoy no estoy seguro que sea garlic teeth. Lo de la head es lo que sí, yo estoy seguro que, o sea, sí se dice, ¿verdad? Garlic Teacher. head, head of garlic sería. Sí, ¿Sí? dígame. Teacher, y, y, ¿y camarones al ajillo? o cómo se diría en inglés? En um, shrink in garlic, in garlic sauce. Sería shrimps in garlic sauce. Esto lo sé porque mis compañeros en la escuela, eh, en el instituto, perdón, hicieron una vez esta, este menú: shrimps in garlic sauce. Sí, camarones en salsa de ajo. O sea, no sería al ajillo, literal como lo decimos en español, verdad? Sería una adaptación: so, shrimps in garlic sauce. Entonces, pero esa sería la forma de poder ordenar algo que se parezca, verdad, a los camarones al ajillo, porque igual es probable que ese tipo de de comida... Tal vez no sea tan común... En, en una cocina estadounidense... Entonces... Pero... Pues pueda que les creen una adaptación... ¿Verdad? Eh, más o menos similar... Bueno... Como que comen algo aburrido los gringos... Wa. Sí... Son bastante malos... Fíjense que... Ahorita voy a aprovechar para comentarles... Mañana vamos a practicar esto... Mejor solo les comento rapidito... Cuando yo estaba allá... Había una cosa que a mí se me decía bien, bien fea, y pues depende de cada quien, ¿verdad? Como le gustan las cosas. Pero el domingo, el señor de la casa donde yo vivía, él siempre se levantaba temprano a hacer desayuno. Para desayuno, él siempre hacía huevos picados. Entonces, y él hacía los huevos, ¿verdad? sí normal pero solamente los huevos, o sea, no era que tocaba nada de cebolla, nada de ajo, o sea, nada de lo que normalmente usamos para poder como matarle el olor a los huevos, sino que solo el huevo. Y era una casa bastante pequeña, porque era solo seis meses viví con ellos y seis meses con otra familia. El punto es que él, todos los domingos en la mañana, hacía eso. Y cuando yo subía a la, a la segunda planta, que era donde estaba como la, la casa principal, se sentía que él... Olorcito, que me imagino que ya algunos en verdad conocen cómo se siente. Porque ha sido un montón de huevos por cierto. Entonces, y para ellos era raro. La señora era peruana. O sea, yo eso es lo que no entendía. La señora era peruana, pero como ya había vivido tanto tiempo con su esposo americano, se había acostumbrado a las cosas de ellos. Ella siempre me veía raro a mí porque yo había comprado un bote como de natura digamos, pero como menos molido, menos salsa y más como tipo tomatada. Entonces y yo le agregaba siempre a los a los huevos, o sea, porque pues así nomás no me gustaban Entonces y ellos siempre me veían raro porque yo le ponía eso y decían que cuando yo cocinaba, o sea, olía distinto a cuando ellos cocinaban, porque a ellos les encantaba co cocinar solo como pavo, o sea, y eso era como su comida favorita, ¿verdad? Y el pavo cuesta que, que tome sabor, pero pues eso era lo que a ellos les encantaba comer. Entonces sí, los americanos son bastante aburridos a la hora de comer. How do you say chuquilla? Another one for the homework. <laughs> okay. Thank you guys very much for your attention and participation during the class, and I hope I will be seeing you tomorrow. So I have to look for diente de ajo y chuquilla. Thanks. <laughs> Gracias por la tarea. Okay. Bye bye, guys. Have a good bye. night. Bye bye.